¿Qué onda, Daxter? Bienvenido. Bueno, vamos a esperar un poquito a que llegue un poco más de gente y vamos a comenzar. Killesen, bienvenida. Hola. A ver. ¿Cómo estás? Yo leí un poco de Bandai. Sí, de Coach Bandai. Oye, en serio, ese hombre estaba loco, ¿eh? Vaya. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Muy buenas noches, damas y caballeros, y sean bienvenidos a una nueva edición de Super Mecha Champions. Transmitiendo en vivo hacia Twitch y retransmitido a YouTube desde la comodidad de mi habitación. Y bueno, nuevo día, nuevas Battle Royale. Así que vamos a empezar, pero... como ahorita ya es costumbre, vamos a empezar en la arena virtual porque, Dios mío, ya quiero pasarla. Uy. Ok, ¿saben qué? Voy a aventarme en equipo porque quiero igual aventarme esa comisión. ¿Qué onda, Calcifer? Y tenemos al parecer otra persona más, Carlos. Saluden a mi Twitch. Están en vivo. Yo ya estoy listo, ahora sí que a darle. No, pues apenas lo he podido... ¿cómo se llama? ¿Te refieres a la arena virtual? No la he podido pasar ni en modo fácil, amigo Daxter. De verdad sí está difícil, ¿eh? La verdad es un buen reto. No la he podido pasar ni en modo normal, así que sí, he tenido problemas con esa. Sí, es muy... no manches, en serio, está jodido, ¿eh? Uy, ¿y ahora qué le pasó a nuestro compañero? Ah, se le... como que le falló el internet. ¿Con cuál mecha estás yendo? Con este. Estoy yendo con Michael. Y le encontré una buena pose. Ah. No, vamos a ir a Battle Royale. Chale, sí. Si a mí se me ha complicado y no paso de Hard. Sí, ¿cómo se llama? Hay que dar ese punto bueno, Daxter, que al menos es un reto. ¿Tú qué piensas, Omega? ¿Crees que Bandai se hubiera atrevido a declarar a Gilliman hereje? No lo dudes, ¿eh? No dudes que hubiera dicho que... ¿cómo se llama? No dudes que hubiera dicho que su hijo se volvió un traidor para solo para poder tener poder. Ya es de noche, es hora de tener mi segunda cena. Hola, Hammer. Bueno, vamos a ver qué nos toca en el Cold Clash. Uy, no nos dieron tiempo ni para pensar. Ok, YOLO, vámonos a la Yumi Castle. Y de seguro aquí todos los ultrapitufos se saltan del cuello a Bandai. Sí, ¿eh? No lo dudes. Ah, no. ¡Demonios! ¡No! ¡Oh, por el amor de Dios! Odio cuando pasa eso. Bueno, a ver, tengo esto. Y voy a usar esto. Mejor. Ah, espera. Me llevo este.
Llevo esto. Y vuelo a una presa. Discovered heresy. Execute the command to eliminate. Adiós. Meaningless resistance. Ay, gracias. ¿Cómo sabes que quería uno de estos? Sí, es un lanzador de bots explosivos. Ese era un bot explosivo. Básicamente son kamikazes. Ay, de no ser porque tengo que hacer una comisión. ¡Toma! Discovered heresy. Execute the command to eliminate. Por aquí. ¡Oh! Miren qué tenemos. 2x1. Estando en la carretera y es un mip mip. Ten la seguridad que se trata de mí. Discovered heresy. Execute the command to eliminate. Stop struggle. You have nowhere to go. Meaningless resistance. Stop struggle. You have nowhere to go. A ver qué hay por acá. Parece ser que aquí están parece ser que Carlos y Calcifer se están divirtiendo por ahí. Ah, acabo de encontrar otra presa. Voy por ese. Voy por él. Ahí está. Discovered heresy. Execute the command to eliminate. Mimi. Adiós, Lucas. Mimi. Mi. Stop struggling. You have nowhere to go. The purification is complete. Por cierto, Mega, una consulta. ¿Qué opinas de la idea de que los hombres de cobre de Tiamat estén conectados a ella? O sea, estos tienen una personalización que va de acuerdo a Tiamat, como ella puede asimilar cosas ellos y solo ellos puedan. Ah, ya, o sea, se vean como, ¿cómo se llama? Que ella les cambie la apariencia a su antojo. Sí, yo diría que sí, sería bueno. Para que se note que de verdad tiene control sobre ellos. Bueno, al menos en la apariencia. Por cierto, noticias de Disney, al parecer van a ser los cuatro ¡Ay, no seas mamón! En serio, aunque existe un rumor, pero me la creo ya que no hay huelga de actores porque se vendieron, ya salieron las actrices de Marvel decir que su fracaso es por el match. ¡Ay, que se jodan! Los fans son tóxicos y no les gusta ver las pelis con mujeres empoderadas. Solo está ganando $1,000,000 en las salas en promedio, cada sala solo recauda $300. Tremendo fracaso. Claro que no nos... Mira, no es porque ¿cómo se llama? No es porque no nos detestemos las mujeres empoderadas. Es que detestemos a que están pretendiendo ser mujeres empoderadas. O sea, creo que debes buscar. Hay que hacer una lista de cuáles son buenas películas que sí presentan mujeres empoderadas. Y que no sean esa basura que están sacando ahorita, en serio. Malos guiones. Gracias, Calcifer, por tu contribución. Exactamente. He estado escuchando la voz de Dr. House o parecido últimamente en varios lados. Y es también para mostrar algo parecido a los primarcas con sus legiones, ¿no? No estaría mal, ¿eh? No estaría mal esa idea aquí, Jessen. Ya 40 horas sin alcohol.
Vas a ver, de Marvel se ha escuchado que es un gran éxito con las masas. Guiño, guiño. Buena esa, Hammer. Según las feministas, solo las modernas son las empoderadas. Las de Alien eran patriarcales. ¡Ay, que se jodan! O sea, Ripley era un legítimo personaje, ¿cómo se llama? Era un legítimo personaje de respeto. Esta basura, no manches. Las de Marvel son una basura. Veamos qué tenía. Helen. Ah, mira, ahí está otro. Helen R. Cierto, también esa era de respeto. Esa también era de respeto. Esa también era de respeto. ¿Qué onda, Tope? ¿Qué onda, Remarx? ¿Sabes? La última mujer de verdad empoderada que he visto, Jill de Resident Evil 3. Ah, también. Sí, o sea, en videojuegos o películas. Eso. Samus, ándele, Calcifer. Samus también. Si las feministas llegasen a ver a las hermanas de batalla, pensarán que es patriarcal solo por adorar al emperador. Oh, sí, no, ni no dudes que lo intentan, Y no dudes que sí lo intentan. Creo que no voy a poder cumplir la comisión aquí. Bueno, vamos a seguir con la cacería. Bueno, me voy a cenar. Ok, Kiesen, buen provecho. Ya no lo hicieron en el juego ese que criticaron a los lobos espaciales, que los elfos solo... ¡Ay, sí, hombre! ¡Ay, sí! A cada rato funan a Warhammer 40,000, solo que a ninguno del fandom le importa lo suficiente como para hablar de ello. Oye, es que sí, en serio. Ya dan asco, güey. Ya dan asco. Ya lo vi. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemer. Bueno, mejor no me distraigo porque tenemos una Battle Royale que terminar. A ver, ¿cuántos quedan? 60. Ya vamos por un tercio. Ah, sí. Gracias por eso, Hammer. No olviden, damas y caballeros, tengo un Discord donde siempre aviso cuándo es que subo mis nuevos videos. ¿Cómo se llama? Si quieren, no inicie. El link está en la descripción de mi canal de Twitch. También ahí está mi canal de YouTube, donde pueden suscribirse. Y por supuesto no olviden que también está ahí mi canal, ¿cómo se llama? De Steam, por si quieren ser mis amigos. Así que disfruten de sus conexiones. Ah, tenemos una empresa, vamos. Toma. Ahí está. No me duraste ni para el arranque, carnal. Hasta nunca, Harry. Si me dieran una moneda por cada intento que intentaron funar Game Workshop, tendría suficiente dinero como para comprarme la facción completa de los Necrones. ¡Ah, su madre! Oye, eso sí, ya es una objeto. Eso. Vaya que en serio dan asco. Depende si los hacen como se hace con los X-Men, o sea, una analogía al racismo, y que lo hagan bien puede funcionar. Sí, pero es que el problema es que una cosa es triste en estos casos. ¿Cómo dice? ¿Con tumbas y todo? ¡Ja! No lo dude. Pues creo que sí, Calcifer. Creo que sí se lo compraría con todo. Se compraría el set completo. Mira, es que te voy a decir cuál es el problema que yo veo con los de con los progres. No quieren hacer sutilezas, o sea, el problema es ese. Quieren mostrar a una mujer empoderada, pero es una mujer que literalmente no le cuesta absolutamente nada todo lo que hace. O sea, a ella las pistas literalmente le caen del cielo. ¿Cómo se llama? Todas sus deducciones literalmente le salen de la nada.
O sea, ¿y cómo se llama? Y aunque es una novata en el tema que está, a los 5 minutos ya se volvió una experta. O sea, se supone, eso no es una mujer empoderada. Eso es ¿cómo se llama? Esa es una Mary Sue muy mal hecha. ¿Y cómo? Y creo que hasta para los estándares de Mary Sue están muy mal hechos esos, El poder del guión. No, el poder del guión ya... Creo que llegaron a un nuevo nivel en ese aspecto. Mal hecho. Exacto. Exacto. O sea... Es increíble. Recuerden, no quieren poner X-Men porque... Por ser hetero, por el hombre... Sino... ¡Ay, chinguen a su Mauser! Announcement. The Blade of Judgment has fallen. Wail, blasphemers. Sí, es triste escuchar. Sí, y es triste, eso es triste. El poder. Exacto, Cuervo Ébano. Ese creo que. Creo que ese es el poder más Ese es el nombre que le queda mejor, Exactamente, Cuervo Ébano. Los personajes empoderados son básicamente Mary Sue. No es coincidencia que los autores productores se parezcan a dichos personajes. Ah, y esa es otra. O sea, los ¿cómo se llama? Los personajes de hoy en día en las películas son self-insert. Bueno, no solo en películas, también en cómics. Y eso es asqueroso. O sea, creo que la babosada esa del no soy Starfire, creo que ya dejó muy claro cuál era la idea. Cuáles son las verdaderas intenciones de los progres. Y eso da asco. ¿Dónde está? Ah. Ya lo hizo la barba. Calcifer ya lo hizo la barbacoa. Ok, ya nada más faltan tres. Vamos, ¿dónde están esos? Yo vi a una volar por esta dirección. No sé si todavía esté. ¿Encontró a alguien? Sí, parece ser que sí. Ah. Ok, ya solo faltan dos. Veamos. Volvimos al principio, literalmente. Hasta la parodia de esa serie con bajo presupuesto que dio mil vueltas y tremenda millada de esa serie. ¿Qué es ese? Por cierto, la ministra de España la van a echar porque al parecer por su política la mayoría de mujeres de España tienen reacciones muy jóvenes, relaciones muy jóvenes por extraños motivos. ¿Quién sabrá por qué? Ay, Dios. ¿Sabes? Normalmente le mentaría a la madre, pero considerando la crisis poblacional de España, yo diría que creo que para ellos eso sería bueno, irónicamente. Hasta la parodia de esa serie con bajo. ¡Ah, sí, la de Vilma! Oye, ¿en serio esa parodia de Scooby-Doo? ¡Dios mío! Si eso hubiera sido el final de la serie, ¡Dios mío! ¿Qué cómo se llama? Hubiera valido totalmente la pena. Esa serie no sería recordada como un asco, sería recordada como un éxito. Mejor háganle como Warhammer, ahí no hay protagonistas, solo historias de personas que contar. En resumen, los héroes de colores y los Transformers son de las pocas franquicias que lo hacen bien, menos dos cómics. Acabo de ver un meme donde Marvel no hace bien los poderes de elasticidad de Miss Marvel, pero Oda básicamente hizo que Netflix adaptase a los poderes de Luffy para que se hiciera la serie. Pues sí, es que ¿cómo se llama? Literalmente eso es lo más icónico de Luffy. Sus frutas del diablo. Y más con los episodios, con lo que ha salido recientemente. Ah, miren, me salió una nueva misión de la arena virtual.
Bien edgy esa animación. Aún me duele ver Superman activista por los derechos de la pobre. ¡Ay, Dios! No, no me recuerdes esa babosada de Superman, en serio. Yo no vi el cómic, pero vi las imágenes y dije, ¿en serio? ¿Están intentando esta burrada? ¿En serio? La Death Battle de Scooby-Doo vs. Coraje es mucho más memorable y respeta más a los fans que la serie de Vilma. Dios mío, para que digas eso ya es mucho decir, ¿eh? Ay, sí. Sí, te digo. Yo veo eso y digo, ¿en qué carajos estaban pensando? O sea, si van a hacer algo así, háganlo orgánicamente, que se sienta natural. Pero no, lo que pasa es que estos babosos quieren hacerlo todo, literalmente todo te lo quieren restregar en la cara. Y eso es quizás, honestamente, la peor idiotez que podrías hacer. Al menos no ha llegado al nivel de la Spider-Man mujer en silla de ruedas. ¡Ay, no! ¡No les des ideas, eh! ¡No les des ideas, Etopeya! ¡No les des ideas, por favor! Técnicamente es el héroe del mundo, pero ¿de qué historia Superman normal con su o con su hijo? Soy. Fíjense, aquí tenemos a alguien abiertamente bi y no y, les, y se quedó con cara de ¿qué pedo? Aunque eso no le veo tan mal, porque es un universo alterno y como es el poder del multiverso, no me parece raro. A mí me parece... Mira, no es raro, es cringe, punto. Bueno, parece ser que vamos de nuevo a Yumi Castle. A ver qué tal nos va. Ya ganamos una vez, vamos a ver si podemos hacerlo otra vez. Ok, no veo enemigos en las cercanías, así que creo que podemos tener un aterrizaje al menos tranquilo. La mejor inclusión es la total irreverencia. ¡Ay, sí, eh! ¡Ay, no! Mira, puedo entender ¿cómo se llama? Creo que, mira, queda mejor cuando, ¿cómo se llama? Cuando el personaje sí lo dice, que lo diga algo así como un comentario rápido. Y que, por muy raras excepciones, no lo vuelva a mencionar, ¿cómo se llama? Ni lo mencione, o sea, solamente diga algo como, yo soy gay, pero que, ¿cómo se llama? Digamos, el 90% de la historia no muestre nada de eso. O sea... Puedo entender que haya personajes que sí, abiertamente tienen ese aspecto, pero... Dios mío, una cosa es que lo digan así un comentario, y otra que te lo estén restregando en la cara cada 5 minutos. About to execute the command to destroy. You have 5 seconds to repent. 5, 4, 3. A los gringos y a los ingleses, los dos les dan igual de imbéciles, solo que en diferentes cosas, ¿eh? Por cómo están las cosas, la verdad es que sí. ¿Recuerdan como en Harry Potter en la escuela se sienten? ¡Ah, sí, eh! Mira, ahí está un buen ejemplo, o sea, ahí nunca te lo restriegan en la cara. Se hacen menciones muy silenciosas, sutilezas, pero no te lo están restregando en la maldita cara. Y de hecho,
Y hecho, eso es bueno, o sea, ahí es cuando ves que es orgánico. Tú dices, ok, esto funciona, está bien. Y no te molesta. Pero, ¿cómo se llama? Todavía me acuerdo de una babosada de una serie, ya no me acuerdo del nombre. Es tan mala que ya ni me, que el nombre ni me acuerdo. Que según era un grupo de superhéroes, pero todas abiertamente tenían una sexualidad, una sexualidad del LGBT, o sea. Y creo que, y de hecho, según te, y obviamente fue un fracaso. Pero pues, ¿cómo se llama? Según por lo que escuché, ese, el problema era que literalmente te restregaban ese detalle en la maldita cara todo el rato. Creo que así se... No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba. Te digo, es tan jodidamente irrelevante esa serie que ni el nombre me acuerdo. Sí, que creo que iba a ser... Creo que fue hecho por un brasileño, no me acuerdo bien. Un brasileño ahora colombiano, no me acuerdo. Te digo, es tan irrelevante que ni eso me acuerdo. Que, pero que según esa era la peculiaridad, todos los superhéroes eran, ¿cómo se llama? Algún, de alguna letra de la comunidad gay, y tú decías, pero el problema es que como lo hicieron tan horrible, tú decías, güey, qué pedo, qué pedo. No es de extrañar que haya sido un fracaso, o sea, creo que solo el concepto ya hace 5 años ya hubiera sido una receta para el desastre. Ahí está, adiós, Oneida. Ah, ya tengo un cañón de iones. El que se lo quiera quedar, tómelo. Una serie que me gusta mucho por cómo toma esos temas de inclusión y sexualidad, ¿no? Es Big Mouth. Mira, ese es otro caso. Esa serie sí la conozco y de hecho estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Ahí sí tomaron bien la idea. Antes de que se me olvide, ¿se acuerdan cuando los programas los que me quedaron? Ah, sí, mira, esa par, en serio, esa burrada, sí, ¿cómo se llama? Esa idea fue horrible, y de hecho, estoy de acuerdo con todos los que opinan eso en el universo cinematográfico Marvel. Hubiera sido mejor dejar al chamaco este que estaba con Iron Man como el sucesor, porque, ¿cómo se llama? Sí tendría sentido. Él aprendió de Iron Man, estudió con él, aprendió sus trucos. Ahora sí que con él hubiera tenido sentido que medio como que se adaptara más fácil, o sea... Él estuvo con... Él, ¿cómo se llama? Vio la tecnología de Tony, ¿cómo se llama? Y creció con ella. Para él es como respirar. Ah, sí, el hermano de Tony, sí es cierto. Sí, ese es... Mira, te voy a decir, ese hasta creo que igual tiene algo de justificación. O sea, hasta ese personaje tiene algo mejor, hasta tiene más naturalidad que la babosada que hicieron. Y eso que estamos hablando del mundo de los cómics, creo que hasta eso tuvo más naturalidad, hasta cierto punto. Miles Morales es la mejor inclusión. Mira, esa es otra. Miles Morales. Y ese, ¿cómo se llama? Me gustó muchísimo. O sea, Miles Morales sí es natural. O sea, un chico que también lo mordió una araña, pero que, ¿cómo se llama? Contrario a que, ¿cómo se llama? No creció igual que Peter, pero de una manera u otra también desarrolló sus poderes como Spider-Man. No estuvo mal. Ese estuvo muy bien hecho y hasta este. Y hasta Miles Morales ciertamente ya es uno de tus favoritos. Miles Morales yo no lo siento como, oh no, es otro, es un Spider-Man, no,
de inclusión. No, 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 no. Su historia está bien hecha, está bien trabajado y lo desarrollaron maravillosamente. Miles Morales, de hecho, me cae muy bien, ¿eh? Hasta tiene sus propias diferencias con Peter y de hecho eso es lo que me cae bien. Que no lo hicieron así de soy un clon de Peter Parker y ¿cómo se llama? Soy perfectamente, soy solamente que tengo un color de piel diferente, o sea, es mejor esa idea. Me gustó bien eso, ¿eh? Miles Morales, de verdad, es un buen personaje en ese caso. Miguel también Miguel O'Hara, sí, cierto, Miguel O'Hara. Mira, ahí es cuando sí podían hacer perfectamente a un personaje. Misma idea, diferente concepto, pero bien hecho. Ajá, hasta eso, ¿sí? Exactamente. Ese es un buen detalle de este cuervo ébano. Pantera Negra. Ah, sí, con los tiempos del Capitán América. Sí, cuando el Capitán América salió, pero sí, debes recordar también que eso fue por lo de la Segunda Guerra Mundial. Mira, ese es otro detalle, ¿sabes? Me he sorprendido de ver cómo cuando intentan hacer algo inclusivo los, ¿cómo se llama? Por arreglar aspectos, de elemento racista y ese aspecto. Es increíble ver cómo los progres hacen sentir más racista el trabajo. Cuando intentan ser inclusivos, que en los trabajos que desde el principio fueron abiertamente racistas. O sea, ya, hasta se siente ilógico. Sí, mira, ese es un buen ejemplo. Ah, mira, eso sí es, ese sí es ¿cómo se llama? Ese hombre sí sabía lo que quería, ¿eh? Ese hombre no era tonto. Ese hombre árabe que, ¿cómo se llama? Que dijo que no quería ser a Blade. Él sí sabía que era una estupidez, ¿eh? Él sí lo sabía. Ese sí es un verdadero fan. De hecho, yo digo, ojalá Ryan Reynolds no ca... decida, ¿cómo se llama? Mandar al demonio las ideas progre en Deadpool. Ay, ¿a dónde se fue este güey? Acabo de ver a alguien aquí, pero se me fue. Maldición. ¡Exacto! Y de nuevo, y mira, hasta eso te voy a decir, en los años 70, sí, o sea, sí hicieron inclusión de esos, de superhéroes, ¿cómo se llama? Afroamericanos, pero los hacían bien, o sea, no te lo estaban restregando en la cara, los hacían bien. Blade lo hicieron en esas épocas, entre 70 y 80, ¿cómo se llama? Los héroes de alquiler, estaba ¿cómo se llamaba? El compañero de Iron Fist. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Porque me imagino que Deadpool 3, una película que se parará un 100% en burlarse de los progres, poniendo un montón de cosas progres solo como burla. Oye, mira, hasta eso sería mejor, ¿eh? Hasta eso serían buenísimos.
it has been. All backward creations must be purified. The purification is complete. Ese jugador era fan de las guerreras mágicas. Conociendo cómo es Deadpool en los cómics, bien los lleva a una dimensión de... ¡Ah! ¡Oye! ¡Sí, sí! Mira, ahí tiene... Eso sí sería un... Eso sí sería algo que esperaría de Deadpool, ¿eh? Y por Dios santo que estaría feliz de ver ese chiste, ¿eh? Estaría feliz de ver un chiste así. Y es que, Dios mío, ni lo crea Reynolds. Le tocó publicar en sus cuentas de Disney que estaba intentando cambiar el guión. La gente saltó y defendió al actor. Pues sí, Reynolds no es idiota. Ese sí es un actor de respeto. Disney me... Ajá, exactamente. Creo que a todos, Eva, ¿no? Creo que a todos. A todos aquí estamos de acuerdo con ese comentario. Recuerden el Deadpool que salió en la historia. ¡Ah, sí, eh! ¡Ay, Dios mío! Sí, estoy de acuerdo con esa mala. Pues, ¿qué no ves que hasta cuando hicieron el comercial de Deadpool 3, cómo le hicieron ¿cómo se llama? ¿Cómo hicieron burla a eso? Que aparece el Deadpool de. Que aparece la segunda versión de Deadpool de Ryan Reynolds. ¿Y cómo se llama? Y que le da un tiro en la cabeza a la pésima adaptación. Y empieza a hacer un discurso con Wolverine. Eso sí fue una buena adaptación. Eso fue un buen chiste que todo el mundo se rió. Ah, sí. Recuerdo que hay otra escena de esa que, ¿cómo se llama? Parece... ¿cómo se llama? ¿Recuerdan una escena de X-Men que este Deadpool entra así con las espadas haciendo así? ¿Y que no le daba ninguna? Sí, según tengo entendido que también la... Sí, según recuerdo también la parodiaron en Deadpool 2. Y de hecho él hizo lo mismo, pero esta vez sí, realísticamente, quedó como colador. Bueno, ya solo queda uno, ¿dónde está? Si no se ha funado por desgaste, todavía debe estar vivo. Ah, está allá, vamos. Ya valió. ¿Qué dice? Ya solamente veré la película de Deadpool en los cines, solamente para que le vaya bien en taquilla, porque de mi parte no le daba dinero a Disney. Mira, y en este caso es porque, pues, ¿cómo se llama? Aquí si no le obligan al Ryan Reynolds a poner pavosadas progres. Eso sí va a valer la pena. Esa película sí va a valer la pena. Van a ver que, ¿cómo se llama? Si no pusieron cosas progres o si los pusieron como burla. ¿Cómo se llama? Esa película va a ser un exitazo. Va a ser el único, probablemente sería el único éxito que vaya a ser Disney ese año. Recuerden, se hizo la peli de Deadpool 1 porque misteriosamente se filtró el primer tráiler porque no le tenía fe. Pues sí, igual eso me refería con la total irrelevancia. Un ejemplo de eso es una persona de Transformers que es, ajá, su introducción fue correcta y aceptada por el fandom, menos por una escena que para todos fue ultra forzada por los nombres. Ay, Dios. Benditas pelis con tantos reinicios, sí, ¿eh? Loki temporada 2 se acarreó este año de películas de Marvel. Fíjense. ¿Qué tan mal está en Marvel que, cómo se llama, una sola serie terminó dejando en ridículo a todos sus? Vaya que es estúpido.
Bueno, la última en equipo, vámonos. Después de esto voy a probarme la arena virtual, voy a ver mi suerte ahí. Sí, o sea, te digo, ¿qué tan malo es este? ¿Cómo se llama? ¿Qué tan malas las películas de ahorita? Que ahora una serie ya termina siendo mejor que una peli. La serie de Loki terminó siendo mejor que muchas de las pelis de Disney de este año. Hasta era mejor esa serie como peli que de Marvel. Marvel solo sigue vivo por los cómics porque las películas están bien culeras actualmente. Sí, ¿eh? En serio, ya ni los cómics venden, diablos. ¡Wow! En serio, qué estúpidos. Qué estúpidos, la verdad. Los cómics de Deadpool siguen vendiendo y los cómics de Thor también. Los demás están bien bajos. Sí, o sea... Bueno, Deadpool se entiende, pero el... Y el de Thor, bueno, quizás una o que otra cosa, pero aún así... Ay, duele, de verdad, duele. Muchísimo duele. A ver, vamos a tener ahora una pelea en Origo Island, a ver qué tal nos va. El cómic de Miss Barbie, la chica árabe, rompió récord de no vender nada, en serio. ¡Oh, Dios mío! Ni como papel de baño. ¿No hay de Hulk? Es que Hulk no lo sacan mucho. Y eso es triste, ¿eh? Hulk da para hacer buenas historias. Pero como que no lo... Como que no les interesa, no quieren o no saben explotarlo. Bien, vamos a ver dónde aterrizamos esta vez. Bajar. Es que los villanos que tiene Hulk son muy olvidables, sí. Y eso es triste, ¿eh? Eso es triste. De hecho, ¿cómo se llama? Recuerdo que recuerdo un comentario que hizo un usuario en inglés llamado Linkara, que reseña cómics. ¿Y cómo se llama? Él dijo un chiste que tristemente no es chiste, ¿eh? Es una realidad. Que decía, ¿cómo se llama? Hulk solo lo entienden los fans en sus fanfics. O sea, que Hulk tenga buenos fanfics y pésimos cómics ya es una tristeza, ¿eh? Da lástima. Vuelo presas. Discovered heresy. Execute the command to the man. It's my mission to crush these bugs that dare violate the gods. Sir Noodle. Una posible epic move. El Batman que ríe. Mm.
The target has been hit. Abnormal sounds detected. Please be careful. I hit their head. Discovered heresy. Execute the command to eliminate. It's my mission to crush these bugs that dare violate the gods. It's my mission to crush these bugs that dare violate the gods. Ahora sí estamos hablando. A ver. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Abnormal sounds detected. Please be careful. Go to sleep, Michael. I won't need you for the next part. Ah, está arriba. Perfecto. Sí, es cierto, Galactus ciertamente es uno de los enemigos dignos de Hulk. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Bueno, ya se lo tronaron ahí. Es que te digo, el problema es que por una que otra razón no esté. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Sí, por una u otra razón ciertamente terminan dañando. Hulk, la verdad, es uno de los seres más infravalorados. Es cierto que sí, tiene sentido, es porque lo consideran un bruto y portátil. Y su único poder es que es súper fuerte, pero. ¿Cómo se llama? Aún así. Judgment has fallen. Wail, blasphemers. Aha! Struggling. You have nowhere to go.
Ah, un flamenco, tenemos un flamenco por aquí. Okay, ¿qué más? A ver, mi presa. Listo. A ver. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. ¿Qué dice? ¿Te refieres al Ben que lo reiniciaron en el reboot? Todo el mundo lo odió, ¿no hicieron su versión adolescente? Ah, sí, ¿eh? Todas tienen lo suyo, a menos la más moderna que tiene mucho capítulo de relleno. Es que sí, oye. Ben 10 hasta cierto punto fue bastante decente. Pero después, como que... The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Al de Omniverse. Ah. Mírate todas las de Ben 10 menos la de 2018. Se llama Ben 10 Reboot. Sí, o sea, Fuerza Alienígena, Supremacía Alienígena, Omniverse, creo que hasta ahí sí estuvo bastante bien, ¿eh? Pero ya el reboot... En serio. Ah, esperen, acabo de oír algo allá. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Acá hay unos enemigos. Calcifer se está tronando a alguien. Stop struggling. You have nowhere to go. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Hi. Este exterminio ya está casi completo, a ver, que solo quedan 30. Dios is here. ¿Qué onda? Bienvenido a esta transmisión. Ben 10 fue un boom en ventas en LATAM de las series que más vendieron. Sí, ¿eh? Hola, bienvenidos. A ver, ¿cuántos nos faltan? 24. Vámonos para acá. Vamos, vamos. El nombre del vampiro es Half-Life y su diseño de los cómics es bien malo. Ahí está. Aquí está. Sin piedad. Stop struggling.
¡A huevo! Abnormal sound detection. ¡Ah! ¡Me lo troné en el aire! ¡A huevo! No somos machos, pero sí somos muchos. Eso es cierto, Hammer. Ben 10 era bueno por eso. A ver. Buenos likes para todos. Calcifer se la rifó, ¿Cierto, Ese flash fue muy lento, Chorker no eran los sonuts, ¿qué es ese? ¿Steam? Ah, mi Steam está en la descripción de mi canal de Twitch. Sí, este es un juego de Steam. Para... A ver, bueno amigos, me divertí mucho, pero voy a probar mi suerte en la arena, así que nos vemos. Buena suerte, Calcifer. Ok, bye. Wow, oh, en serio, tuvimos buenas peleas en equipo hoy, A ver, eventos, más recompensas. Bueno, a ver, como dije, vamos a probar a Virtua la arena otra vez. Vamos a ver si podemos ya, lograr, terminar esto. Porque sí, es... Voy a hacerle algunas mejoras a... Voy a aumentarle la movilidad y vamos a intentarlo. Pues vamos a ver qué tal nos va. Y cada que un lenguaje desaparece... ¿Qué pasó? Signo de exclamación abierta. Diosishere 91 acaba de volverse un observador. Gracias, Diosishere, por acá, por unirte a nuestro canal. Y no olviden, amigos, ayuden a crecer el canal. Conviértanse en mis seguidores o en mis suscriptores. No olviden que también tengo mis canales de YouTube, mi Discord y mi canal de Steam en la descripción de mi canal de Twitch, por si también se quieren unir. Recuerden que en mi Discord, ahí es donde aviso cuándo es que subo mis videos. Ahora vamos a ver qué tal nos va en esta suerte. ¡Uy! A ver qué... ¡Ah!
llegan refuerzos. Ahí está, muy bien. Ahí está, otras más, otras arañas más. Bien. Ahí está. ¡Ah, moscas molestas! ¡Largo! ¡Vamos! ¿Otro ataque? ¿Dónde? Ahí está. Ok. No, esta arena de verdad está dura, pero es vale la pena como reto. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso! Storm Domain, cuando el mecha esté en una tormenta, incrementa su daño 15% y reduce el daño tomado por 15%. Cuando un mecha no se esté moviendo, no, me llevo este, dominio de las tormentas. Perfecto, vaya. A ver, bueno, el primer escenario es el más fácil. Ahorita se van a venir los verdaderos retos. ¡Oh! Wey, esto. Viento y ahora fuego. Voy a tronar. Voy a hacerlos. A ver, flash. Me llevo este. No debo de dejar ningún. Ni un pedacito de dinero de lejos. ¿Cómo se llama? No debo dejar nada de dinero aquí. Creo que ya es todo, vámonos. A veces la principal incongruencia con su Pokémon es que tu rival espere a que ataque, sí, ¿eh? Mira, de hecho, creo que Hypnos es un Pokémon que le hicieron una imagen demasiado mala, ¿eh? O sea, se supone que su imagen debía ser mala, pero no tan mala.
¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, exactamente, Neomarx. Exactamente esa es la idea. Caridad. Reduce el enfriamiento de todas las habilidades. Me llevo esta. A ver. Ataque enemigo nuevo. Ahí está. Listo. Ajá. Ahí está. No necesito ahorita reparación. ¿Qué es esto? Full boost. Después de cada ronda de batalla, incrementa la... a ver, este otro. Heraldo del fuego. Cuando le generas daño a un enemigo durante... con quemar, existe un 30% de probabilidad de... Ok, me llevo este. ¿Qué otro? No, pues creo que es el único que me puede... Bueno, un fragmento random. Listo, es todo lo que me puedo llevar ahorita. ¿Dónde está la caja? Ah, ya la agarré, ok, vámonos. ¡Uy! Esperando a que Omega compre una Switch para poner a prueba nuestra amistad en el Smash Bros, Mario Kart y Mario Party. ¡Híjole! Vamos, déjense venir. Vamos, vengan.
¡Epa! A ver, vamos a rescatar el botín rápido antes de que se nos pierda. Vamos, todo lo que te pueda. A ver. Veamos si tres o más monstruos fueron quemados. Tu ataque se incrementa 10%. Existe un 10% de probabilidad. Ah, me llevo este porque ¿cómo se llama? Con la combinación este de que se aumenta mi poder y me reduce el daño por el ataque si se genera un escudo de viento. Eso. Ajá. Bien, tenemos ya otro poco. Ah, ahí dejé unas monedas. Voy a revisar estas ahorita. ¡Oh! Bueno, igual ya recuperé esto. A ver. Siguiente round, espero que nos vaya bien. Hasta ahora vamos bien en el tercer escenario. Ataque enemigo. ¡Se me está viniendo en bola, montoneros! ¡Ah! ¡Oh! Eso se sintió también. ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Denle duro! ¡Toma! ¡Ah! Este es el glitcho. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Eso. Ahí está. Vamos a recoger la recompensa rápido y vamos a terminar este nivel. La verdad es, este reto, esta arena de verdad es un reto, ¿eh? A ver, regalito. Gale, Flash, me llevo Gale. De compras, a ver, ¿cuánto tengo de salud? Uy, sí necesito reparación. Compremos este. Conversión de datos, restaura la novedad por 5 por cada data coin obtenida en batalla.
Genera una tormenta en tu localización actual. Después de... ¡Ah! Esta también la necesita. ¡Ay, demonios! No me alcanza. Me lleva. Ni modo. Hasta ahora todo bien, ¿eh? Vamos a ver. Siguiente zona, a ver, ataque enemigo. ¡Ah! Se me vinieron montoneros. ¡Ay, Dios! Este cañón me va a joder muchísimo. A ver, ¿qué sigue? Demonios, en serio, hay muchos ataques. Muchas cosas que puedo conseguir. Ahí está. Ok, se viene la siguiente horda. Ah, me dañaron, ni modo. Ya valió. Ah, este juego está... Este modo es un reto, ¿eh? Es un buen reto. Ojalá lo mantengan como algo permanente, porque este reto, sí se la rifan, ¿eh? A ver. Fragmentos de Firefall, de Tempest, Doomlight. Vaya que estuvieron teniendo una buena conversación ahí adentro, ¿eh? Wow.
No, este juego sí, ese reto sí, este modo sí de verdad fue un reto, ¿eh? Que sigue, muévete más de 2000 metros como piloto. Bueno, debo cumplir estas comisiones, tronarme a dos pilotos con rifle de asalto y destruir un mecha con el lanzabots explosivo. A ver. Bueno, vamos a ver la siguiente pelea y vamos a aventarnos en Cold Clash. A ver. Vamos a aventarnos al puente Yayoi. A ver qué tal nos va. Oigan, se aventaron una buena plática de Pokémon ahí, ¿eh? Ya veo demasiados comentarios. La chancla era lo leve. Una vez les di un pulso dragón que casi los mata a los dos. Parece que va a haber muchos buenos jugadores aquí, ¿eh? Preparados, listos y a volar. A ver. Esquina bajan. Espero que a nadie se le ocurra venir aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah, se me fue! ¡Demonios! Ah, bueno, me salió mejor en cierta forma. Obtuve un cañón de iones. ¡Ah, y un rifle explosivo! ¡Ay, me saqué el premio gordo! Hice un Homero sin querer. Acabo de hacer un Homero, en serio.
Abnormal sounds detected. Please be careful. Ay, esperen un momento, estoy en squats. ¿Cómo carajo? Ay, se me olvidó. Ok, vamos a quitar la lucha porque creo... Ahí sí me, no me di cuenta de eso. Sí, sí, perdí puntos, ni modo. A ver, squad no. En solitario, a ver. Omega no está mirando con ojos juzgadores porque no sabe cómo entrar a la conversación. Mira, es que de Pokémon, si hablamos de Pokémon, yo ahora sí que no he jugado mucho. O sea, sí conozco Pokémon, sí he visto la serie, ahí sí la conozco. Ahora sí que yo sí sé bien del tema, ahora sí que sé más o menos del tema. Pero no me sé muchas generaciones, yo me quedé en la quinta. Ahora sí que ahí sí ya. Tú tranquilo, Omega, algún día te obligaré a ver la tecnología completa de Pokémon. Te digo, yo sí he visto Pokémon. Ahí sí, ahora sí que ahí sí sé más que Digimon, pero yo me quedé en la quinta generación, ahora sí que desde, de ¿cómo se llama? Bueno, y quizás vi un poco de la sexta, pero ¿cómo se llama? Ya desde Sol y Luna ya no sé nada, ahí sí ya soy ignorante. No, con Digimon solo vi este, ¿cómo se llama? Los primeros dos. Bueno, los primeros tres. Ya el resto, ahí sí ya no vale. Ahí sí ya no me sé nada. Después de esos tres, ya no me sé nada. Bueno, eso sí. Sí, porque ¿cómo se llama? Sí, yo jugué, ahora sí que... Yo sí jugué hasta las ¿cómo se llama? Las generaciones. Sí conozco de Pokémon y hasta la tercera generación. Ahora sí, bueno, en juegos hasta la tercera. En la serie yo me vi como hasta la sexta. Un poco de la sexta. Y de séptima para adelante, pues creo que vi algunos memes, pero aún así, este, ¿cómo se llama? Yo digo, ¿qué pedo con los juegos? Copy that. Executing the command to eliminate. Ah, espera, el rifle de asalto sí lo quiero. I've been hit. Stop. Listo. Struggling. You have nowhere to go. Gracias por ayudarme a cumplir mi comisión, amigo.
ver. Yo lo vi hasta que Ash fue campeón mundial, terminó. ¡Ah! Es que sí, te digo. Pokémon ya es un caso raro. Unity, vámonos. The target has been hit. I'm under attack. ¡Ay, de serio! ¿En serio? ¿Así se llama ese usuario? ¿Vieron el nombre? Hijo de la... No, qué nombrecito se puso ese güey. Literalmente hay uno que no le sabe mucho. Ok, tenemos al Demon. Ya somos cazadores, así que vamos por la presa. Vamos a invocar a Michael. Pero vamos a guardarlo tantito porque todavía necesito cumplir con misión en patineta. Ah, es que se aventaron una buena charla de Pokémon aquí, Equiesen. ¿Cómo se llama? Por eso es que, ¿cómo se llama? Está el chat ahorita está bastante activo. Ahí está, Jeff, hasta nunca. Creo que me voy a quedar con este por ahora. Ah, ahí estás. I'm under attack. Ya, deja de joder. Copy that. Executing the command to eliminate. It's my mission to crush these bugs that dare violate the gods. Announcing, the blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Go to sleep, Michael. I won't need you for the next part. Ah, creo que ya está demasiado lejos ese mecha. Sí, está demasiado lejos. No lo puedo usar. No lo puedo atacar desde aquí. Copy that. Executing the command to eliminate. Bueno. Vámonos acá. Ahí estás. Copy that. Executing the command to eliminate.
copy that. Adiós, Jules, y gracias por ayudarme. The target has been hit. I'm under attack. Copy that. Executing the command to eliminate. Ay, qué burro. Ese zombie de verdad no era muy listo. Abnormal sounds detected. Please be careful. The target has been hit. It's my mission to crush these bugs that dare violate the gods. The target has been hit. Abnormal sounds detected. Please be careful. Stop struggling. You have nowhere to go. Backward creations. Gracias por ayudar. Are nothing to the servants of the gods. Entering the command to eliminate. Michael is starting up. Purification is complete. ¡Ah, demonios! Esto es un battle... Esto ya es una legítima Battle Royale, ¡no mames! A ver... Muy bien. Stop struggling. You have no one to do. Abnormal sound. The purification is complete. A ver. I'm under attack. Meaningless resistance. The field has been considerably, and we're about to reach the climax.
Ninguna de mi familia le gusta la lengua atrás. A ver. Eso es todo. A ver. ¿Cuántos me quedan? 15. Vamos. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. I hit their vital point. The heresy has been defeated. Please confirm if the record is to be recovered. I'm under attack. Mi regalo de despedida le gustó. Ok, ya nada más falta uno. ¿Dónde está? Ya valió. Oye, Mega, ¿qué opinas de la idea de que la federación como deporte popular tenga el fútbol soccer? Mira, yo digo que hagas una versión así, futurista de algún deporte. Es decir, por ejemplo, en el Imperio existe una variante, un deporte que, según tengo entendido, es una evolución del rugby. Es una variante del rugby, o sea, es una versión evolucionada y más futurista de lo que es el rugby. Sí, yo diría que hagas eso, una versión así. Algo futurista, pero del soccer. Igual. A ver, guardar imagen. Ay, vean, me funé a 19 en este juego, en esta partida. Su madre, sí que fueron bastantes. Ay, eso estuvo bueno. Básicamente fútbol americano. Es americano. Yo creí que era de rugby. Porque con eso de que es una compañía, ¿cómo se llama? Británica. Yo pensé que era rugby. Tan buena suerte como él deseara. Ah, sí, ok, sale pues tal vez canchas de kilómetros. Bueno, yo me voy a dormir ya que mañana tengo que votar. Sale pues, buena suerte con eso, Killesen. En Warhammer Fantasy hay la saga de fútbol americano. Hay en el tercer juego de es el tercer juego popular. Y yo te digo, yo pensé que porque es una compañía británica, yo pensé que era rugby, no americano. Bueno, última pelea del día, a ver qué tal nos van. A ver si podemos seguir manteniendo esta buena racha. Blood Bowl. Omega, no te diré el origen del Diamat, pero te daré una pista. Su país de origen fue un gran imperio.
Omega, dile eso a los ingleses cuando los gringos compran el juego. Bueno, tienes un buen punto ahí, ¿eh? Tienes un punto ahí, Etopeya. El público gringo es al que hay que satisfacer más. A ver, déjame ver. Puede ser una muy buena idea, ¿eh? Puede ser una muy buena idea esa para Siamás. Entonces, que no se te olvide que el nombre estaría en ese idioma. Recuerden, elfo oscuro sin brujas sexys en el equipo no es equipo de fútbol americano. Muchas facciones que se odian entre sí, pero una partida de fútbol americano es más importante. Sí, y eso me suena raro, ¿eh? Que, ¿cómo se llama? Si se atrevan a hacer así deportes, ¿cómo se llama? Entre facciones. Eso sí, eso suena raro, ¿eh? Sí, además, así contrasta con el emperador que su país de origen estuvo dominado por el... Sí. De hecho, sí, ¿eh? Es un buen contraste. La verdad es que sí es un interesante contraste. Hoy no tengo ganas de irme a las minas, Petra. ¿Sabes qué? Voy a ver qué encuentro en Cristo. Digo, si aparte no me mato pensando en... Así no me mato pensando en nombres de Europa Central. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? A ver. ¿Qué hay por acá? Nada. Veamos. Recuerden, muchas veces es mejor tener un país pequeño que uno grande, pues sí. Aunque sí quedaría bien, digo, por cómo es la cosa con ese país y todo demás. Mira, te digo que en el fanfic, se basaron, ¿cómo se llama? En el fanfic que te mencioné, usaron esa idea y la verdad, lo hicieron bien, ¿eh? Lo manejaron bien. Porque es más fácil de manejar, ¿eh? Abnormal sounds detected. Please be careful.
ver, vamos a usar el detector de calor. Ok, tenemos dos presas. Surprise, motherfucker. Abnormal sounds detected. Please be careful. Vamos a ver qué hay por aquí. Copy that. Executing the command to eliminate. Wake up, Michael. The gods are calling us. The target has... Por cierto, la peli de Blancanieves la tienen los Juegos del Hambre, fue tremendo fracaso. Nadie la está viendo. Están llenando a la chica Matataquilla. Oh, la están llamando a la chica Matataquilla. ¡Oh, por Dios! Esa mujer. ¡Wow! En serio, nunca he visto a nadie arruinar su carrera de lo lindo de una manera tan estúpida. Esa mujer de verdad que se está esforzando por hacerlo. Pero en serio, ¿cómo carajo cómo se llama? Yo insisto, es increíble cómo están destruyendo sus carreras ahorita esos pro... Ahorita creo que la mejor forma de destruir tu carrera es decir, soy progre. Punto. Ahorita la mejor, esa es la única forma, lo que estoy viendo ahorita. La forma en que destruye, en que un actor debe destruir su carrera es diciendo soy progre. Dice eso que su carrera tenía muy buena trayectoria, su primera peli fue un fracaso, fue contratado por DC para Shazam, luego de los Juegos del Hambre, posterior a Disney con Blancanieves y por último era una peli animada dándole voz, pero la peli la sacó por la controversia. Pues mira, odio decirlo, pero esa fue una decisión inteligente. Odio decirlo, pero aunque fue cruel, fue una decisión inteligente. Adiós, Justin. Lo peor con tan buena trayectoria resultaron ser fracasos, sí,
Pues sí, ¿eh? Cualquiera que quiera ser actor rogaría por tener una oportunidad como ella. Pero Dios mío, en serio. Abnormal sound. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Announcement. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemer. Purification. Ya, lárgate, Shiro. Hasta Leo dijo que él no le molestaría a Blancanieves latina por ser latina, sino por la actriz que es recastrosa y arruinó la película ella solita. Sí, mira. Hasta eso, creo que si se hubiera callado el hocico, como que quizás le hubiéramos dado el privilegio de la duda. Hasta hubiéramos quizás dado el beneficio de la duda a esa chica. Pero no ser por decir, ay, esos son racistas, Pues, ¿cómo se llama? Terminó arruinándolo todo. Como un dato X, en la industria de Tokusatsu tienen sus planes ser más internacional y más exactamente centrarse en Latam, o sea, hacer doblaje de sus series para Latam antes que Estados Unidos, porque digamos que de ese lado del charco les tienen un curioso cariño en ese género. Y amén por eso, la verdad. Y ojalá lo hagan con el anime y el manga en general, porque sí, ¿cómo se llama? Aquí en Latinoamérica creo que ya no vamos a aceptar mucha más censura a la 4Kids. Ojalá y así sea de verdad en el futuro. Que todas las series japonesas buenas, ¿cómo se llama? Hagan un doblaje latino antes que hacerle un doblaje gringo. Discovered heresy. Execute the command to eliminate. Copy that. Executing the command to eliminate. Meaningless resistance. Este hombre. The blade of judgment has fallen. Wail, blasphemers. Ay. En serio. Ah, se pone el desgaste. Huevo. Uf.
Innegablemente en eso te doy la razón, Topeya. ¿Se acuerdan cuando hubo la censura de la sangre poniéndola color blanco y fue mucho peor? Ay, sí. ¿En cuál serie o qué? Eso estuvo duro esta pelea, A ver. Bueno, ay, desearía continuarle, pero creo que ya, ¿cómo se dice? Ya pasaron las 2 horas, así que... Ok, así que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy la transmisión del día. Espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions. Y pues el día de mañana, pues vamos a ver cómo nos va, porque quiero seguir intentando esta la Virtual Arena. Bueno, nos veremos el día de mañana con más acción y más diversión. Pero por ahora yo me despido y espero que se hayan divertido conmigo. Me cuidan. Bye.